Bueno, este plan se denomina Plan Alto Impacto por una Bolivia Mejor. Son instrucciones que emanan desde nuestro comando general a través de mi general Álvarez, de mi coronel Holguín, comandante departamental, y en particular acá el comando provincial de guardias está cumpliendo al pie de la letra las instrucciones de Sevilla. Se va a realizar con todos estos efectivos policiales, más las agredurías, que sumamos 80, un control pormenorizado de todos los locales donde expenden bebidas alcohólicas, que no existan menores consumiendo. Para eso tenemos la presencia de la Defensoría, de la Intendencia y de la Jefatura de Seguridad Ciudadana del municipio de Guarnes. Estamos haciendo un trabajo conjunto con nuestra alcaldía. En ese entendido, se están organizando los grupos de trabajo para poder realizar un trabajo efectivo, eficaz y poder dar esa sensación de seguridad que tanto precisan nuestros ciudadanos de acá del municipio de Guarnes. Como siempre, ¿no? La Defensoría está dispuesta y también, pues, ¿no? Ustedes saben muy bien que hay que hacer control de estos lugares de expendio de bebidas alcohólicas, líneas finas y otras, los cuales debemos de verificar si existen menores de edad, ¿no? Para controlar que no haya tráfico y todo tipo de delitos en contra de menores. Efectivamente, nosotros, el Departamento de Intendencia, estamos apoyando aquí al operativo que se está realizando aquí en el municipio de Guarnes, ¿no? Donde vamos a entrar a hacer el control, especialmente todos estos lugares de expendio de bebidas alcohólicas que cuenten con sus licencias de funcionamiento correspondiente, ¿no? Y estas actividades que no cuenten con licencia van a ser clausuradas de parte de la Intendencia, ¿no? Y claramente lo dice nuestro hermano alcalde, ¿no? Carlos Montaño, la seguridad ciudadana depende de todo. Es por ello que la Jefatura de Seguridad Ciudadana, juntamente con las otras unidades de Defensoría e Intendencia, estamos apoyando a nuestra policía, ¿no? Para que así podamos dar una seguridad a todos nuestros habitantes que viven acá en Guarnes, ¿no? Carlos Montaño, alcalde de Guarnes.